Con 107 votos a favor, la Asamblea decidió levantar la inmunidad parlamentaria a la legisladora de Alianza País, Karina Arteaga. La asambleísta fue acusada por sus asesoras de cobrar diezmos. Desde septiembre de 2018, la Fiscalía la investiga por el delito de concusión y en agosto, el juez nacional David Hacho pidió al legislativo la autorización para iniciar el enjuiciamiento. El presidente de la Asamblea, César Litardo, presentó la moción para que se levante la inmunidad. Arteaga no pierde su curul, pero el proceso en su contra seguirá y deberá defenderse ante la justicia. En su intervención ante el pleno insistió en que es inocente de las acusaciones. Esta solicitud de levantamiento de inmunidad no debería tener cabida. Sin embargo, respetaré la decisión que tomen ustedes. Primero, porque a pesar de que esto es una injusticia, no me menoscaba mi derecho a la presunción de inocencia, como tampoco me condena por un supuesto delito. Y además, no me tiemblan las piernas, pues tengo a Dios y a la verdad a mi favor.